Aquí estamos. Adito, poncha acá, por favor. Acá, señores, amigos. Poncha acá, poncha acá. Acá, Legado Digital. ¿Dónde estamos? Estamos en el Centro Cívico, acá. En el Paseo de los Héroes Navales, frente a Sheraton. Estamos acá, un sitio lleno de algarabía, donde acá todos los domingos ensayan los danzarines, los que tienen amor a la danza. ¿Qué tipo de baile? Este baile ahora sí que me agarraron. ¿Qué tipo de baile? Vamos a preguntar. Ya, pero estoy en uno más avanzado. Parecen los doctorcitos, me parece. Doctorcitos en Puno. Amigo, disculpa, perdón por la, no sé, por la ignorancia. No, nada. Todos somos ignorantes. Dígame, amigo. Nos molestamos, pues, cuando decimos la palabra ignorante. Este es argentino de Pau Carcoya. ¿Argentino de Pau Carcoya, en Puno? ¡Claro! ¡En Puno! Huerta Guaraya, más allá. Yo soy de Puno. ¡Ah, qué gusto, hombre, caramba! De la comunidad de Huerta, la espalda, Moyocachi. Huerta Guaraya está, pues, Moyocachi, más atrás. Nosotros somos de Pau Carcoya, antes de ir. Mi primo es este playa, tío, ahí. Esteban, ¿tú me pasas tú? Entonces tenemos la oportunidad de que conozcas. Es el baile de Pomerboy. Baile Pomerboy. Yo conozco, soy de Puno, no sabía, pensaba que era doctorcito. Doctorcito, sí, muy parecido con el de Puno. Ya, yo decía. Acá hay, por ejemplo, también. ¿Por qué se llaman los argentinos? Porque son argentinos. Es un baile que cuando dice vinieron, digamos, de Argentina, descansaron acá en Perú. Ya. Y de ese, digamos, de esa costumbre se ha cogido ya argentino, sí, se quedó claro. No, los arrieros de Argentina. Sí, ¿dónde van a participar? El 6 de noviembre. ¿En dónde? En Central Puno. En la Central, ¿no? Ahí está todo, ¿no? País todo. Destrucción en Ate, pues, en Ate. Ah, ya, Vamos desde 6 de noviembre, te digo, no quiero. ¿Y qué distrito? Ate. El hospital, ¿El niño? No, hospital de allá no conozco. ¿En qué distrito? Ate. ¿En Ate y Darte? Claro. Avenida Las Torres. Avenida Las Torres, cuadra 3. Cuadra 3. ¿Que todo este grupo se van para allá? ¿Todos? No, algunos. Una par. Es que la central folclórica bailan varios grupos, concursan, con traje, todo. Es un campeonato. No, todos los domingos bailan diferentes cosas. El 4 de noviembre. Como 4 cae un día viernes. Ah, aniversario de Puno. Claro, mi hermano. Entonces. ¿Fue este 4 de noviembre? Sí, aniversario de Puno. El 3 de noviembre la celebración de la salida de Manco Cápac y Momaopio. Ya, vamos el 4 de noviembre, ¿vamos a ir a dónde? A la central folclórica. Todo el día ahí. No, pero eso se ha trasladado para el día 6. Para el día 6, ya, vamos el 6 con el amigo. Entonces nosotros nos estamos preparando para ese día 6. ¿Qué va a haber ese día? Ese día se va a conmemorar, digamos, el aniversario de Puno. El aniversario de Puno. Claro, como nosotros tenemos 21 instituciones afiliadas, o sea, formamos, ¿no? Porque es dueño de las 21 instituciones de ese las local. Las 21 instituciones van a bailar. Las 21 instituciones. ¿La entrada es gratis o hay que pagar? Yo pago. Pero si ustedes vienen, ¿no? Dice nomás, como eres paisano, ya. 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 En 6 de noviembre estamos con el chino. Ya. Philip Chukoy. Ya. Ya, acá a ver. Entonces. ¿Usted su nombre? Francisco Vargas. O sea. De Pau Carcoya. Francisco Vargas, digo, ya, lo entramos. No, me manda a llamar nomás, Francisco Vargas. Aponte ese nombre, yo aponte ese nombre. Ya, no, espera. Ya, Francisco Vargas. Lo único que quisiera me des el dato para considerarte en la relación de. El 6 de noviembre. De ingresantes. Ya estamos, 21 años. Quiero su dato. Mi nombre. Sí. No, primero su nombre, ¿no? Estoy con Ya, 98. De Pau Carcoya. Señor, ¿usted? Pau Carcoya. Los argentinos de Pau Carcoya. Invitan al canal, papi. Acá, al canal Legado Digital 3.0. Allá. ¿Qué quieres? Esto es danza autóctona, ¿no? Autóctona, sí, yo sé. Uno tiene un montón de danzas autóctonas, yo lo sé. Sí. Entonces en carnavales, no, la Candelaria participan todos, las 21 instituciones. Ya para, digamos, para el pase calle, cada institución pone para cinco pasacalles, personas, claro. Para 5 personas para formar el bloque de Morenada. Bloque de Morenada. De la central. Una vez hecho eso, ya en la institución que quiere bailar solo, así. Saca su danza solo, exacto, ya no en la central, sino dice Pau Carcoya se va. Como que el año pasado hemos bailado Morenada, ya, entonces se va. Ah, ya, entonces a ver si mantemos contacto, para el año pasado bailan Diablada. Ah, no, sí, también, cuando gusten. O Zaya, o yo puedo bailar algún día también, ¿eh? También. Me meto a bailar y me graba bailando. Ahí está. Morenada también. Ya. ¿Cómo se llama su grupo, su asociación o su centro de culturinos?
Los argentinos de Pau Carcolla, ahora sí ya sabemos el nombre, están ensayando para el día 6 de noviembre en la Central Folclórica. Van a tener su danza. Esperamos que sea por el aniversario del día de Puno. Sí, sí, son varios grupos, ahí vamos a documentar. Hasta 2 de la tarde la entrada es gratis. ¿Hasta las 2? ¿Hasta qué hora? No, eso va a terminar de media de la noche. 2 de la tarde vamos a ir chino, comiendo las 2 en punto. ¿Pero días previos van a practicar en un lugar? Acá, pues. No, en la central mismo practicamos. O acá también están practicando. ¿Por qué no vamos un sábado, día sábado? No, pero la central también tenemos visto, porque ahí bailan con el traje ya. Con el traje. Ah, con el traje. Claro, es diferente. Todos ellos con el traje. O sea, imagínate los vencidos con su traje. Otra cosa. ¿Qué ha pasado? Los que dirigen el grupo. Allá. ¿Este día va a ser concurso o solamente presentación? Allá, esperemos amigos que... No, pero... Hay que los pasos, hay que solamente hacer... Solamente practican los domingos, no están antes. Es que acá hay un problema, ¿no? Cada quien vive en diferentes lugares, entonces... Justo medio es eso. Punto medio acá. Y aparte que esto es bonito, mira, hay varios grupos, ensayan, tienen su espacio, nadie lo molesta. No, está fresquecito. Además promueven la cultura, no tiene ningún municipalidad. Esto en YouTube. Ya está allá. Y ahí va a salir nuestros videos y también este. También este lo vamos a promocionar para que también la gente se conozca un poco, ¿no? La danza, ¿no? No sabe. Ahí está, claro, incentivando la danza de Puno, la cultura, de todo el Perú. Ahí están los argentinos de Pau Carcolla. Mira, legado digital. Abel y Mario. Abel y Mario. Mucho gusto. Mucho gusto. Un niño también. Ay, mira. Estaba diciendo que el día 6 es el concurso, ¿no? Sí. O, ¿cómo se llama? ¿Cómo es eso? Ah. Ahí están enseñando los pasos de los argentinos. Corre esa, corre. La escenografía de los argentinos. Los argentinos, ¿no? ¿Argentinos dónde? Pau Carcolla. Pau Carcolla. Camino entre Puno y Juliaca. Oh, son bastantes, ¿no? ¿Cuántos son ahí? Todos son de Puno, supongo. Sí, este es de hablada, creo. ¿Todos son de Puno? La mayoría. Hasta el que habla también. El que habla también. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando, mejor. Baila, chino bailando los más chévere, pues chino bailando los argentinos de Pau Carcolla. Justamente, ¿en qué mula, ese señor? No, habría que venir. Un bebito. Imagino que sí. Está choreado.